Saludos a todos. Nos encontramos en este momento con Martín Valareso García. Él es un escritor peruano que actualmente reside en la Florida después de haber vivido muchos años en el área metropolitana de Washington. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Alfredo, aquí. Feliz, por supuesto, de estar contigo nuevamente. Qué bueno. Felizmente que tenemos una gran amistad y aparte compartimos el gran gusto por la literatura. Así es, Martín. Bueno, con ustedes, amigos, vamos a pasar al siguiente segmento, pero antes del siguiente segmento les anunciamos que nuestro auspiciador de este primer segmento es R&C Auto Repair and Collision Center. Ellos están ubicados en Sterling, Virginia, y hacen cualquier tipo de reparaciones, planchado y pintura, etcétera, etcétera. Para mayor información, llámenos al 703-661-8934. Volvemos luego de la pausa. Hi everyone, R&C can take the hassle and stress out of dealing with insurance by being with you every step of the way. R&C will strive to get your vehicle back to new as quickly as possible. R&C is definitely the best option for an auto repair service that you may need. Whether you need engine repair, body shop repair, anything you need done, R&C is the number one in the area. Come visit the experts at R&C Auto Repair and Collision Center at 45759 Elmwood Court, Suite 150, Sterling, Virginia. Or call directly at 703-661-8934. Ganador del International Latino Book Award 2017 en la categoría Best Popular Fiction. Martes de Infamia y otros días fatales de Alfredo del Arroyo Soriano. Ganador del Peruvian Award 2018 como escritor peruano revelación del año. Martes de Infamia y otros días fatales. Ganador del premio Gala Perú DC 2018 como mejor promotor de la cultura peruana. 17 relatos dramáticos impactantes que lo sorprenderán. Disponible en Amazon.com. Estamos de regreso luego de la pausa, aquí con nuestro invitado Martín Valareso. Martín, ¿cómo es que nace en ti el deseo de escribir? Bueno, Alfredo, la verdad que siempre me gustó escribir. Te digo, desde muy niño me gustaba leer muchísimo en casa primero. Teníamos enciclopedias por todos lados y realmente me las devoraba, me gustaba mucho. Y en el colegio, bueno, noté que realmente tenías cierto gusto por la escritura, ¿no? Yeah. Y tanto en los concursos que habían, pues bueno, tenía siempre oportunidad de ganar algunos de los premios. Yeah. Pero nunca lo pensé, digamos, nunca pensé escribir de manera profesional, yeah, ¿no? A pesar de que tenía cierto talento como para poder escribir, yeah, en el colegio, ¿no? Entonces decidí estudiar ingeniería, por ejemplo. No llegué a estudiar nada relacionado con la literatura. Es realmente, soy autodidacta en ese sentido. Y después, en una oportunidad, cuando empecé, bueno, esto tal vez te puede interesar, lo primero que realmente escribí fueron mis reflexiones, que empecé a escribirla cuando era adolescente, ¿no? Durante mi época de adolescencia. Y que, bueno, tú sabes, las sigo escribiendo y ya las estoy publicando en las redes sociales, ¿no? Es algo que me gusta hacer desde adolescente. Pero cuando nació mi hija, en 1986, en ese momento fue que tomé la decisión de escribir un libro. En reconocimiento a su nacimiento, ¿no? Me gustó tanto, me llenó tanto, que quise celebrarlo con un libro. Entonces lo primero que escribí fue, estaba escribiendo, mejor dicho, era una novela, que hasta ahora no la escribo, está pendiente, pero escribí la primera página de esta novela y de repente dije, no, voy a dejar la novela para después. Y ahí es donde empecé a escribir Reflexiones Trascendentales, que fue el primer libro que se publicó en el 89 a través del Concitec en Lima, Perú, que es un libro de ensayos, donde publiqué mis primeras 300 reflexiones también como apéndice. Y bueno, fue el libro que realmente me abrió las puertas para venir a los Estados Unidos, ¿no? Pero más o menos esa es la pequeña historia del inicio, ya, de cómo me entro en la literatura. Todavía cuando, antes de que entraras ya a la literatura propiamente dicha, ¿tus padres, tus profesores de repente te incentivaron a que siguieras escribiendo? Sí, en realidad, bueno, mis padres siempre les agradaba todo lo que escribía, ¿no? Sobre todo para los concursos de literatura del colegio.
De ellos siempre tuve la motivación, ¿no? De ellos siempre tuve, digamos, ese primer impulso, ¿no? Fue a través de mis padres. Y mis profesores también. En cierta manera, mis profesores trataban de inculcarme que siguiera el camino de la literatura, ¿no? Pero tú sabes, a veces nosotros tenemos ciertas ideas, ¿no? Tenemos la idea de que de la literatura no podrás vivir nunca. Entonces, esa idea tal vez me llevó a buscar algo más acorde con esta realidad que normalmente nos envuelve, ¿no? Tienes que estudiar ingeniería, administración, claro, medicina, qué sé yo, ¿no? Claro, las carreras que te van a dar supuestamente más éxito, la estabilidad económica. Claro, ¿no? Exacto. Ya. Así es. Bueno, amigos, con ustedes vamos a regresar en un momento. Pasamos a una pausa por nuestro auspiciador y volvemos en unos segundos. Estamos de regreso con ustedes, con nuestro amigo escritor Martín Valareso García. Y les recordamos que este segundo segmento del programa llega a ustedes bajo el auspicio de Richard Acosta. Él es realtor y si desean comprar, vender o refinanciar su casa, no duden en llamar a Richard Acosta al teléfono 703-268-6156. Bueno, Martín, cuéntanos. En 1994 publicas tu novela Sueños de un ilegal aquí en Estados Unidos. ¿Qué satisfacciones te ha dado esta novela? Bueno, imagínate, fue la primera novela que escribí y publiqué, entonces definitivamente esa ya es una gran satisfacción, ¿no? Cuando te comenté que escribí, bueno, mi primer libro, Reflexiones Trascendentales, había dejado una novela, ¿no?, en la primera página, que aún sigue, como te digo, pendiente de escribir, pero me quedaron las ganas de escribir una novela, ¿no? Entonces fue así que decidí, a raíz del tema de la inmigración a Estados Unidos, escribir Sueños de un ilegal, ¿no? Que es basada en historias, digamos, noveladas, un poco de mi vida y de la vida de otras personas. Pero es ficción, pero está basado en algunos hechos de la vida real. Pero antes de eso, ¿tú habías venido a Estados Unidos para hacer como una especie de research? Sí, en 1990 viajé solo, ¿no? A Estados Unidos, recorrí varios estados con dos finalidades, ¿no? Una, ver dónde íbamos a residir porque habíamos tomado la decisión de venir a vivir a Estados Unidos, y la otra era para justamente investigar el tema de la novela, porque mi idea era, al regresar al año siguiente, pues escribirla y tratar de publicarla, hasta que finalmente se logró en 1994. Ahora, tenemos aquí la primera edición de Sueños de un ilegal. Exactamente. ¿No? Ahora ya tienes una segunda edición. Ya salió la segunda edición, ¿no? Que está mejorada. Realmente yo creo que he tenido que hacer algunos cambios importantes. Pero ambas, bueno, lógicamente tienen la misma trama. No ha habido un cambio en absoluto, sino algunos pequeños detalles nada más. Ahora, en esa época, cuando la lanzaste, no existía el internet, no había Amazon y todas estas redes sociales. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hiciste tú para distribuirla? Yo estoy seguro que tienes muchas anécdotas sobre sí, eso. Sí, realmente, bueno, fue un trabajo de hormigas que tuve que hacer en esa época porque fue un proyecto individual propio, ¿no? Desarrollé una pequeña empresa justamente para publicar esta novela y conté con el apoyo de Vega y asociados de Francisco Vega, quienes en la misma imprenta donde imprimían en esa época las páginas amarillas, pues logramos imprimir este libro, ¿no? Y bueno, fue titánico, realmente tuve que sacrificar mucho tiempo para poderla distribuir, para poder hacer la cobranza, ¿no? Es un trabajo que hice durante 6 meses, pero que después decidí ya dejarlo ahí nomás, porque era demasiado tiempo el que me llevaba a hacer ese trabajo. Pero se le llegaron a vender una buena cantidad de libros en esos 6 meses, ¿no? Ya. Y durante ese tiempo,
Bueno, todos los meses de julio hay en Washington D.C. un festival. ¿Qué pasó en ese festival? Bueno, ese festival justamente participó Francisco Vega con las Páginas Amarillas y me dio la oportunidad de estar en su mismo stand y para vender la novela. Y lo interesante es que, mira, en pocas horas, recuerdo aquella tarde, vendí aproximadamente unos 250 ejemplares. O sea, que yo creo que ha sido una cantidad pues, muy significativa para una tarde de venta, ¿no? Claro, y además para un libro que, bueno, creo que en esa época, pues, pienso que mucha más gente leía. Ahora quizás la gente más se va al Kindle y eso. Sí. Pero 250 libros es todo un récord. Sí, sí, sí. Fue interesante. Inclusive... un programa de televisión en Maryland de estadounidenses, ¿no? Un programa en inglés, decidieron hacerme una entrevista a raíz del éxito que tuvo en el festival, ¿no? Mira que, sí. Qué bien. Y bueno, luego unos años después participas primero con El Sendero de las Guerrillas en un concurso de un importante diario de Perú, el Diario del Comercio. ¿Qué pasó en ese concurso? Bueno, el Diario del Comercio, por su 170 aniversario, organizó un concurso de literatura a nivel internacional, ¿no? Y se presentaron 434 novelas, ¿no? Porque era un premio de novela, un concurso de novela. Y entonces participé con El Sendero de las Guerrillas y felizmente quedé entre los 10 finalistas. Y a los 10 finalistas nos invitaron a la ceremonia de premiación y a la ceremonia pues, de conmemoración de los 170 años del comercio. Y quedé, bueno, entre los 10 finalistas, que ya era algo muy interesante, pero extraoficialmente me dijeron de que si el ganador, que fue Luis Freire, con El Perro Sulfúrico, no se hubiera presentado, El Sendero de las Guerrillas había estado ahí, ¿no? Hubiera ganado posiblemente, pero finalista, de todas maneras, es un... Sí, felizmente que no gané. Mira, ahora, si voy al pasado, en retrospectiva sobre lo que sucedió, mira, la novela tenía que pulirse, entonces no estaba lista como para ser realmente publicada, ¿no? Y así fue como la pulí años después y la publiqué en el año 2013, ¿no? Y luego que la publicaste en 2013, la envías a un concurso ya dentro de los Estados Unidos. Así es, el International Latino Book Awards, donde tú eres ganador con tu libro Marte de Infamia, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente la presenté a este concurso y tuve la suerte de ser finalista en dos categorías y ganar la de aventura y drama, ¿no? Excelente, qué excelente. Felicitaciones por eso. Y años después, tú de pronto nos sorprendes y das un salto a los libros de cuentos para niños. Sí, mira, la verdad es que yo me siento muy cómodo escribiendo en todos los géneros. No hay, creo que, género que te pueda decir, mira, no me siento cómodo con este género. Me gustan todos y, lógicamente, el cuento infantil también está entre ellos, ¿no? Yo recuerdo que este fue el primer cuento que creé para mis hijos cuando estaban niños, que se llama La Princesita Dorada y el Chocolate Más Rico del Mundo. Entonces dije, bueno, no, va a llegar un momento en que lo voy a tener que publicar. Y lo hice, ¿no? En el 2016... Pero estoy preparando la segunda edición, entonces en este momento ya no está disponible. Le estoy dando algunos toques para lanzarla nuevamente. Ya, perfecto. Sí. Bueno, amigos, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con más de Martín Valareso García. Gloria Alba, abogada peruana, ofrece sus servicios sin contax todo el año. Traducciones y notarización de documentos. Minutas por escrituras públicas en el Perú. Realizamos poderes para todo Centroamérica. Compra y venta de casas en el Perú y los Estados Unidos. Gloria Alba, su amiga y abogada. Argentina está presente desde mucho tiempo atrás. El 11 de mayo a las 16 horas lo esperamos en el Auditorium Kenmore de Arlington, al 32º Festival Argentino, con artistas como Fabricio Rodríguez, 40 grados en Borellé, Mariela de Cía, Rubén y Marcos, sorteos y la mejor carne argentina. El 11 de mayo, la fiesta argentina en Arlington. Estamos de regreso con ustedes, con nuestro amigo Martín Valareso García. Y les recordamos que este tercer segmento del programa llega a ustedes bajo el auspicio de la abogada Gloria Alba. Recuerden que estamos en temporada de impuestos y Gloria también hace servicios de taxes. Para más información, llamen al número de teléfono que aparece en pantalla o también al 703-533-1755. Martín, el mismo año en que publicaste El Sendero de las Guerrillas,
publicas un segundo libro, que es este. Así es. Ese mismo año, en diciembre, publico El Racista, ¿no? En el 2013. Yo creo que era una novela corta que en un principio tal vez pensaba incluirla dentro de un libro de cuentos que quisiera publicar, pero creo que tenía las dimensiones adecuadas y el tema adecuado también para sacarlo como una novela corta. Y así fue. Y brevemente cuéntanos de qué trata El Racista. Bueno, El Racista es la historia de un niño realmente que se enfrenta a este problema que tenemos en el Perú con el racismo, ¿no? Y entonces es todo lo que le sucede a este niño también en la adolescencia. Llega, crece el niño, se sigue enfrentando a ese problema del racismo en su barrio, en los ambientes donde se desenvuelve, hasta que algo sucede, que lo podrían leer en la novela, lógicamente, que le quita la idea, le quita este estigma, ¿no?, que lo estaba presionando, digamos, durante toda esta etapa juvenil y de niñez, ¿no? Bien. Y deja de ser racista, ¿no? Ya. Muy bien. Y seguidamente, después, publicas Relatos sin Fronteras de la A a la Z. Esto es una serie de cuentos cortos. Son relatos, son 100 relatos, ¿no? De 350 palabras cada una. En realidad, cada uno, decidí escribirlos de esa manera, darles exactamente 350 palabras a cada relato debido a un concurso que había organizado la ANGLE de Nueva York. Me parece que un año antes ellos exigían de que los relatos no debían pasar de 350 palabras. Entonces, de ahí me salió la idea, ¿por qué no escribir un libro de relatos que tenga 350 palabras cada uno? Y así lo hice. Y son relatos variados. En realidad, no te puedo decir que hay algún tema que prima sobre otro, sino son variadísimos, ¿no? Desde el amor... ¿De la A a la Z? De la A a la Z. Todos los relatos, ¿no?, empiezan el título en la A y así sucesivamente hasta la Z, ¿no? O sea, hay todas las letras del abecedario están presentes en los títulos de los relatos. Así es. Perfecto. Así es. Ahora, luego el Instituto de Internacional Latino Book Award creo que lanza un concurso, pero esta vez para guiones. ¿Y tú ya tenías algo preparado para eso? Sí, sí. Bueno, antes que pasemos a este tema, te comentaba, bueno, Relatos sin Fronteras de la A a la Z en el 2016 quedó justamente en segundo lugar en el International Latino Book Awards como libro de ficción más inspirador, ¿no? Eso fue en el año 2016. Bueno, en el año 2017 es que publico Mortal Genesis, que es un guion de cine que ya lo había escrito inicialmente en el año 2002, ¿no? Pero con el correr de los años, ¿no?, ha sufrido transformaciones hasta que llegó al punto que realmente me gustó y decidí publicarlo en el año 2017, ¿no? Lo presento al Latino Books into Movies Awards, que es esta misma organización dirigida por Edward James Olmos, ¿no? Y acaba de resultar en segundo lugar. Justamente dieron a conocer a los finalistas y ganadores en el mes de diciembre del 2018, y el mío ha quedado en segundo lugar en la categoría de acción y aventura. Así que es una gran satisfacción también, por bien, ese lado, ¿no? Te estás volviendo caserito del International Latino Book Awards. Sí. siempre ganador. Qué sí, bueno. Sí, te sí. Felicitamos por eso nuevamente. Gracias. Y luego, nuevamente, ¿no?, haces un cambio, digamos. Claro, tú dices que tú eres muy versátil en esto de la escritura, de la literatura. Así pero es. Nos sorprendes con este manual. Sí, así es. Mira, Lluvia de Orgasmos. Ajá. Este es el libro que publiqué en febrero, el 14 de febrero, ajá, el Día de los Enamorados y de la Amistad, Día del Amor y la Amistad, en el 2018, ¿no? Sí. Sí, es un libro de consejos. En realidad, como te comenté, me gustan todos los géneros, me siento muy cómodo con todos los géneros, pero yo había decidido escribir un libro que sea un poco más comercial, un libro que realmente pudiera llegar a más personas, ¿no?, que no tuviera muchas limitaciones de los cuentos, de los ensayos, de las novelas que normalmente tienes a un lector, a un grupo de lectores, digamos, que van a esos géneros, ¿no?
Entonces decidí escribir este manual, ¿por qué no? ¿No? Claro. Entonces lo escribí y lo publiqué pues en el 14 de febrero del 2018. Ya. Ahora, tú me contaste en años anteriores de que tenías inicialmente un título, pero que no te convencía, y luego de pronto apareció Lluvia de Orgasmos. Y decidiste publicarlo con este título. Sí, ¿cómo sí. así te dio la inspiración de esto? Uy, mira, bueno, la inspiración del libro, del título del libro, la detallo en la introducción, ¿no? La detallo en la introducción, pero fue curioso porque en realidad el título original del libro iba a ser uno de los consejos. Ajá. Y ese consejo es, porque lo vas a ver ahí, los hombres orinan sentados, ¿no? Ajá. Y hay una razón, no solamente de higiene familiar, sino fisiológica, en fin. Entonces, después dije, no, ese título va a limitar también el público lector, ¿no? Entonces, y así lo fui transformando hasta que finalmente elegí Lluvia de Orgasmos, que es uno de los consejos también, ¿no? Y, sin embargo, a pesar de que el título dice Manual para el Caballero Moderno, tú nos has expresado en diferentes, no sé, entrevistas que has tenido anteriormente, que tus lectores en realidad son, en su mayoría, las damas. Sí, bueno, tal vez no sea, mira, tal vez sea por el título, llama mucho la atención, pero cuando las mujeres se dan cuenta de que es un manual del caballero moderno, ellas son las que desean leer acerca de ese caballero que quisieran tener a su lado, ¿no? Entonces tal vez sea esa la razón por la cual lo compren y no solamente por el título Lluvia de Orgasmos, ¿no? Sí, más o menos yo creo que es muy difícil de tener unas cantidades exactas, pero yo diría que tal vez el 80% de los compradores y de los lectores son mujeres, ¿no? Me imagino que ellos después los comparten con sus maridos, con sus novios, sus enamorados, sus parejas, ¿no? Así es, así es. Sí, pero los hombres también, hay muy buenos comentarios que he recibido inclusive de periodistas que me han entrevistado, que tienen inclusive el libro como en la cabecera. El libro de cabecera, porque dice que todas las noches leen tal vez 2-3 consejos y lo comparten con sus esposas y les está yendo bastante bien, ¿no? Es un libro que tiene 144 consejos. Ajá. ¿No? Excelente, excelente. Y bueno, esos son casi uno cada otro día. Sí. Wow, no creo que resistamos tanto a nuestra edad, pero bueno. Y finalmente, este año se acaba de publicar lo que tenemos en común, Así es una antología de narradores peruanos en los Estados Unidos. Así y tú es. También eres partícipe de ella. ¿Qué nos podrías hablar de este libro? Bueno, esta es otra gran satisfacción, ¿no? De haber podido participar en esta antología contigo también, porque tus relatos también están presentes, ¿no? Somos 3 escritores, me parece que estamos en 12 escritores que estamos en la antología. Y sí, yo participo con un relato, ¿no? Con un relato titulado La mente de ella, que es un relato dramático, ¿no? Bastante dramático, pero esperanzador, sobre la historia de una mujer que sufre de esquizofrenia, ¿no? Entonces ahí van esos detalles, ¿no? Y yo creo que es un relato bastante impactante, pero a la vez motivador, ¿no? Que invita a la comprensión, sobre todo, claro, de las personas que tienen problemas mentales, ¿no? Y bueno, si nuestros televidentes desean adquirir tus libros, ¿en dónde lo pueden hacer? ¿A dónde pueden acudir? Bueno, yo creo que la mejor vía es Amazon. Realmente Amazon se ha convertido pues en el distribuidor más grande de los Estados Unidos, del mundo entero en realidad, en la venta online. Entonces yo creo que Amazon es el punto ideal como para que la gente pudiera adquirirlo. También lo pueden adquirir en Barnes & Noble y en otras distribuidoras, pero creo que Amazon es la puerta que abre. Y si los clientes desean a seguir tus reflexiones, ¿en dónde es tú que publicas tus reflexiones? Mira, yo publico mis reflexiones en las redes sociales, pero me pueden encontrar básicamente en Instagram y en Facebook, como Martín Valareso García, ¿no? Ya, y ahí también van a poder ver mis artículos, escribo artículos variados, publico reflexiones y anuncio la publicación de mis libros también.
¿no? Así es, excelente. Bueno, brindaremos con un juguito de mango. Claro. Salud. Muchas gracias, Alfredo, nuevamente y a tus gracias, a tus seguidores en tu programa. Sí, estamos, pero para mí es un honor tenerte aquí en el programa. No, que... para mí también estar contigo, Alfredo. Salud. Por eso, sí, salud. Bueno, amigos, con ustedes será hasta una próxima oportunidad en otro programa de Abecedario Cultural. Nos vemos muy pronto y saludos a todos.